Amigos, saludos, buenos días, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien el día de hoy. Pues el día de hoy me vine de pesca acá al Castell un rato, amigos. Son como a las 8:40 de la mañana, casi a las 9 de la mañana. Llegué un poco tarde, me quedé un poco dormido. Así que voy a estar pescando un rato aquí, amigos. Aquí tengo ya lista esta caña. Voy a estar pescando con sardina y con lombriz. Así que a ver qué resultado hay el día de hoy, amigos. Veo que el agua ha bajado bastante, está bien bajo, así que a ver qué tal de suerte el día de hoy. Y pues le quiero mandar saludos a todas las personas que se han agregado al canal, a los nuevos suscriptores. Muchas gracias, amigos, por suscribirse al canal. Y a los nuevos, pues bienvenidos todos, amigos. Acá estamos siempre en la pesca. Trato de subir un video a semanal para que ustedes estén ahí viendo los videos, y gracias a todos por siempre verlos y dejar su comentario, dejar su like. Así que estoy más que contento por eso, amigos. Así que el día de hoy vamos a tratar aquí, a ver qué tal de suerte, ojalá y salga algo ahí para que vean una parte del lago. Ahorita voy a hacer el lance, amigos, y a ver qué tal de suerte ahora. A ver si se prende uno, amigos, el día de hoy. Vamos a ver qué tal la suerte ahora. Ahí estamos, amigos. Ahí está, amigos, ya hice el primer lance. Ahorita voy a arreglar la otra caña, la segunda caña, y la voy a lanzar igual también. Así que a ver qué va a pasar el día de hoy, a ver si se prende algún striper, o a ver qué sale ahora, porque a veces uno piensa que va a salir cierta especie y al final sale otro. Siempre me ha pasado que a veces vengo por una especie y al final sale otra, y pues yo creo que eso es lo mejor, porque de repente estamos esperando una especie y al final se prende otro. Así que pues lo que salga es bueno el día de hoy. Quiero mandar también unos saludos. Bien, amigos, aquí están unos saludos que quiero enviar para algunos amigos que siempre están al pendiente de los videos, y algunos que me han pedido saludos también. Aquí va ese saludo para Ismael Ruiz de Fresno. Saludos, amigo, y gracias por la invitación también que me hizo. Para el amigo Germán Pacheco, para Martín Camacho, para Wilfredo Bautista de Riverside, California, para Carlos Molina de Orlando, Florida, para Eric López, para Héctor Ruiz, Héctor Ruiz, de Bogotá, para Rodrigo Muñoz. Por acá tengo otros saludos, también para Marco Martínez, para Iván Antonio, Leonardo Corradi, de la Patagonia, Argentina. Saludos, amigo. Para Rafa García, para Víctor Manuel Armas Andrade, César Rodríguez, Hilario Mendoza, Juan Bautista Martínez, hasta Argentina también. Para Hugo Tejerín, para Antonio Fiscal, para Esaú de León de Guatemala. Saludos, amigo paisano. También para Peter Cholo, hasta Buenos Aires, Argentina también. Y saludos para Don Jesús, para Don Chuy del canal Jesús Avilés en Muñoz Colombia. Así que, amigos, están los saludos y voy a continuar a ver qué sale el día de hoy. Aquí viene una, amigos, una carpa, creo que es, porque o striper, no sé qué será, amigos. Maybe it's fun.
Amigos, aquí está el striper que salió ahorita, miren, señores, de buen tamaño. Miren, amigos, aquí ahorita ya tengo un buen rato pescando y tal vez unas 2 horas, y aquí salió ese striper ahorita de buen tamaño. Así que pues ahí está, amigos, la verdad que ahí ya salió uno, aunque sea, pero pues ustedes saben que ya con uno se quita las ganas de pescar. Ahí está el striper, amigos, de buen tamaño, así que a ver si sale alguno más por ahí ahorita. Ahorita voy a seguir aventando más, a ver qué sale. Así que ahí se lo digo a todos ustedes, amigos. Gracias por estar pendiente de los videos. Ahí está la captura de buen tamaño. La verdad que está bonito el striper. Así que voy a seguir pescando más, a ver qué más se prende ahorita. Ahí está picando esta caña, amigos, pero como que no se quiere enganchar. Aquí sigo pescando todavía. Ahí está el striper. Y lo tengo amarradito y todavía está vivo, miren, amigos. Ahí está vivito todavía. Ahí está aleteando. Ahí tengo mi otra caña, miren, amigos. Pero ya no quiso picar, así que como que se quiere venir el agua también. Voy a pescar un ratito más y a ver qué pasa, a ver si sale otro, y si no, pues me tengo que ir para la casa, porque antes de que se venga la lluvia, amigos. Amigos, hasta acá voy a dejar el video. Ya estoy pescando un buen rato, ahorita son como a las 12:30 del mediodía, y pues la verdad que lo bueno que me quité el cero, ahí salió el bonito striper de buen tamaño, como ustedes vieron en el video, fue el único que salió, pero bueno, algo es algo, y nos vemos en un video pronto, amigos. La otra semana voy a estar yendo a pescar a otra parte, aún no sé a dónde, me están invitando al Silver Bull Lake a pescar la otra semana, ojalá y tenga chance para poder ir y conocer ese lago. Me han comentado que allá también hay striper y otro tipo de especies, así que pues a ver qué pasa, amigos. De una u otra manera voy a salir a pescar a otra semana, así que gracias a todos, amigos, por ver el video o los videos. Se cuidan mucho, que estén bien y nos vemos pronto, amigos. Hasta la próxima. Miren, amigos, ahorita que me subí el carro, se dejó venir la lluvia, aquí estoy ya yéndome para la casa. Lo bueno que me vine, porque si no me mojo y no me da tiempo quizás de juntar mis cosas y me doy la mojadita. Pero bueno, ahí está la lluvia. Y pues lo bueno que me dejó pescar un rato. Ahí estamos, amigos.